Hola, vamos a esperar un par de minutos para que entre más gente y comenzamos con el pase, por si acaso. Ya, profe. Ya, yo creo que vamos a ir empezando ya. Bueno, cagas. Debería haber gente de las secciones 1 y 3. Debería. Creo. Y ya, me presento. Soy Marcelo Beltrán. Si quieren, díganme Chelo. Si quieren, como que traten de no tutearme, no hablan confianza más. Soy Cordi de Matemática, espero. Y bueno, hoy día voy a reemplazar a los profes Jonan, a Johnny y al Eti. Que están probando uno y el otro, está ahí con sus cosas. Entonces, eso, y para quienes son de la sección 1, si no que, hola, dices, el Johnny como que va a tener que como resolver, tiene que como unos cachos ahí, ¿no? Por entre medio, así que creo que se fue, vino como a avisarles el lunes, si es que no me equivoco, si es que no avísenme. Y entonces va desde la otra semana, probablemente va a tener clases con otro profe, por si acaso. Ah, ya, perfecto. Entonces ahí, mientras tanto, ahí es súper bacana y ahí el otro miércoles se abre un test con ustedes, para que lo conozcan más. Es sequísimo este caso. Entonces, viendo lo que nos compete, vamos a revisar las preguntas del ensayo, las de geometría que no hayan visto. Así que comienzo preguntándoles a ustedes dudas de preguntas que tengan. Cualquier, tú me las por chat o por micrófono puede ser también. Porque probablemente el lunes hayan revisado preguntas de números y álgebra. Entonces, la idea es que hoy día revisemos geometría y probabilidades estadísticas. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Si no, yo igual anoté como varias preguntas que estaban interesantes y en las que más se equivocaron. Si acaso las preguntas son de la 36. En adelante, la 65. ¿Alguna duda? Cualquier pregunta en verdad puede ser. Pónganla ahí por el chat. Bueno, mira, ya. Moisés dice la 45. Perfecto. Entonces, ya. Esta, en general, revisé cómo el ensayo en verdad. Y bueno, tocó que hice como muy parecido al del ENRE, como del año pasado, como en materia. Como las preguntas, y bueno, tocó justo que casi ninguna pregunta que apareció en el ensayo la habían visto en clases. Así que si como que sintieron que no sabían nada, es normal. Solo la 44, creo que lo estoy revisando, creo que es la única pregunta que ya habían visto con Madrid. Así que si les fue mal en esta parte, creo que aún no tienen resultados, pero deberían estar antes del próximo lunes, por si acaso. Si sienten que está complicado que no sabían nada, es normal, está bien, por si acaso. Y van a avanzar las clases y van a entender más. Entonces, Moisés hizo la 45. Dice: el plano de una oficina rectangular está en una escala de 1 a 20. Esto es como lo que vieron en la materia de razones y proporciones, si recordarán. ¿Cómo es la razón? 1 a 20.
Si la oficina mide 6 metros de largo y 4 metros de ancho, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Verdadera? Entonces, esto, si no digo, se puede hacer de hecho, con materia de razones 0 por 0. Así que vamos viendo una por una. Sabemos que la razón, pongamos de K, por ejemplo, es de 1 es a 20. La escala, tenemos un plano y tenemos una oficina como tal. Entonces, por ejemplo, el plano podría ser este de aquí y la oficina podría ser este otro de aquí. Entonces, la oficina mide 6 metros de largo y 4,8. 4,8 metros de ancho. Y el plano, no sabemos cuánto mide el plano, pero sabemos que esta es la razón. Donde el de arriba es el plano, el de abajo es la oficina. Entonces podríamos hacer regla 3 para sacar cuánto mide cada lado. Entonces, sí, a ver, denme un segundo. De hecho, no regla 3, venta. Entonces, oficina. Simplemente, como es una división. Aunque no, venta, sí, puede ser regla 3, perdón por la confusión. Por ejemplo, vamos para el plano. Vamos con el ancho primero. Ancho. El ancho del plano. Si el ancho de la oficina mide 4,8 y esto corresponde a 20. Si vemos aquí nuestra razón, la oficina es 20, el plano es 1. ¿Cuánto mide el ancho del plano? Si el ancho. ¿Cuánto mide si la razón es 1? No sé si me cachan eso. Es súper importante que tengan esta regla 3. Supongo que la habrán visto en clases. Probablemente su profe se las haya dicho o no. Si no la han visto, avísenme. Porque también hay otra forma de hacerlo. ¿No? Ya, si no me dicen nada por el chat, por audio, voy a asumir que sí la vieron. A ver, ya, Luciano no se acuerda. Entonces, podemos revisarla. La regla 3 es más que nada como una relación entre dos cosas. Ah, ya, no, o sea, es que si no lo vieron, como probablemente no lo ven más, porque esta es de la clase de raciones y proporciones. Es que es una forma de relacionar como dos cosas. Nosotros tenemos la razón. Chat, hicieron. Ah, ya, entonces sí, es que no está en la guía, pero en general se suele. Ah, ya, Amanda dice que sí la vieron. Ya. Entonces, ya, igual la voy a repasar por si alguien no se acuerda o no ha visto la clase todavía. Nosotros tenemos como dos cosas. Tenemos por un lado el ancho. Chat. Ah, ya. Sí, no, no. La regla 3 es más como se ven más en números y álgebra. Pero aquí el problema es más geométrico porque es como un rectángulo, tienen que entender cómo esto. Pero se puede hacer solo con materia de números. Entonces tenemos dos cantidades. Tenemos a la izquierda, vamos a poner cuáles son los anchos. Son los anchos. Y aquí va a estar la razón o la proporción. Entonces sabemos que el ancho de la. Primero, aquí está la oficina y aquí está el plano. El ancho de la oficina es 4,8. Y este de aquí corresponde a 20 en la razón. Si se dan cuenta aquí, es el 20. Entonces, el ancho del plano, que es nuestra incógnita, corresponde a 1, que es este de aquí. Entonces, hay que despejar la interrogación. Entonces, lo que se hace con regla 3 siempre es se multiplica cruzado, es decir, 4,8 por 1, y se divide por el que sobra, que sería el 20. Entonces esto es 4,8 dividido 20 y esto va a ser, ahí pueden hacerlo ustedes, 0,24 metros. Y esto 0,24 metros es igual a 224 centímetros. Ahí, si no saben pasar de metros a centímetros, es solo multiplicar por 100 por si acaso. Y pasar de centímetros a metros es dividir por 100. Posiblemente lo hayan visto en física. Es más probable. Entonces, este va a ser el ancho de la
Oficina. O sea, el plano, perdón. 24 centímetros. Y por otro lado tenemos lo que sería el largo. El largo. Que vamos a hacer otras redes. Entonces vamos a poner aquí oficina y aquí vamos a poner plano. ¿Y qué tenemos? Que en la oficina el largo es 6. El largo es 6 y este corresponde, a, en nuestra razón corresponde a 20. Mientras que en el plano no sabemos cuánto mide el largo. Pero sí sabemos que la razón va a ser 1. Entonces tenemos regla 3, multiplicamos cruzado. 6 por 1 dividido por 20, que es el que sobra. Y esto va a ser igual a 0,3. Ahí ustedes pueden ahí hacer el cálculo. Yo no lo hago más que nada para que sea más rápido. Entonces 0,3. Entonces 0,3 metros, que es lo mismo que si multiplicamos por 100, 30 centímetros. Entonces este de aquí va a ser 30 centímetros. ¿Se entiende bien cómo calculé el largo y el ancho de la oficina, del plano? ¿O no se entendió bien? Es súper importante en verdad que se entienda esa parte. No sé cómo ponerlo por el chat. Sí, sí se entiende. Ya, buenísimo, Moisés. ¿Alguien más que no, alguien que no entienda? Para que lo pueda explicar. Sinceramente, así humildemente no entendí. No entendiste, ya. Dice, pero... ¿De dónde? Me perdí desde el principio. Intenté como saber en qué, pero no, de verdad que no entendí. Ya, a ver, pero vamos por paso. ¿Entendiste lo de la razón, lo primero? ¿Que es como la escala? Eso sí. Ya, perfecto. Y que el 1 corresponde al plano y el 20 corresponde a la oficina. Sí, sí, eso lo había entendido. Ya, perfecto. Entonces vamos a explicarlo. ¿Y la regla 3 la conoces o no? No, sí, la ubico. Ah, ya. Entonces vamos, voy a explicarlo. Gracias, profe. Sí, tranquilo. En verdad, lo voy a explicar 10 veces si alguien más lo entiende también ahí lo voy a volver a explicar. Entonces, vamos por partes. Primero calculamos el ancho de la oficina. Y después que el de del plano, perdón, y después calculamos el largo del plano. Después, no calculamos los dos a la vez, sino que uno por uno. Entonces, para el ancho, nosotros sabemos que la oficina mide 4,8 metros. Y esto en la razón corresponde al 20 que teníamos ahí. Este de aquí, 20. Por otro lado, no sabemos cuánto mide el ancho de del plano. Pero sí sabemos que en la razón esto corresponde a 1. Esa es la regla 3 que nosotros vamos a establecer. El 4,8 corresponde al 20, como el ancho de la oficina corresponde al 1. Aquí está la razón y aquí están los anchos. ¿Se entiende eso o hay dudas de eso? No, eso lo entiendo. Ya, entonces para resolver la regla 3, ¿qué hacemos? Multiplicamos cruzado este por este. 4,8 por 1 y dividimos por el que sobra, que va a ser este. Dividimos por 20. Por 20. Y esto va a quedar 4,8 partido por 20. Y si ustedes desarrollan esto, les va a quedar 0,20. Perdón, les va a quedar 2,4. Creo que lo escribí mal, creo. Les va a quedar 2,4. Y esto es en metros. Y para pasarlo a centímetros, de hecho podrían dejarlo en metros. No, bien, entonces esto no es 2,4, perdón. Ahora está bien. Perdón ahí por la confusión. Si dividimos esto nos da 0,24. Ahí sí. De hecho podríamos dejarlo ahí, en verdad. Dejemos ahí como 0, para no confundirles en el traspaso de unidades de medida. Este mide 0,24 metros. Por otro lado, con el largo, ¿vamos bien hasta ahí o ahí alguien se perdió? Por lo menos yo voy bien, profe. Ya, buenísimo. Entonces, para el largo hacemos algo muy similar. Que es que sabemos que el largo de la oficina es 6. Y en la razón corresponde a 20.
Y por otro lado, no sabemos cuánto mide el largo del plano, pero sí sabemos que en la razón corresponde a 1. Entonces, de nuevo ahí, multiplicando cruzado este por este, 6 por 1, y dividiendo por el que sobra, que sería el 20, nos va a dar 6 partido por 20, y esto va a ser 0,3 metros. Va a estar aquí 0,3 metros. Si se fijan, el largo es más grande que el ancho, entonces como que la cosa tiene sentido por lo menos. Si les hubiera dado que el largo era más chico que el ancho, algo hicieron mal, probablemente. Entonces ahí calculamos las dos medidas del plano. No sé si ahora alguien tiene dudas o ahí sí se entendió bien. Mucha profe, en verdad, perdón, pero me perdí. ¿Dónde salió el 6? Ahí no caché. El 6 es este 6 del largo. Ah, ya, está ahí en la. Ya, gracias, Sí, profe. está bien, está bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? En verdad, cualquier duda es válida. Importante es que entiendan esto. En especial porque esta fue materia que ya pasaron. Entonces, la idea es que lo entiendan para que el próximo curso le parezca así lo puedan hacer. ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? Ya, vale. Si tienen dudas, interrúmpame, no. Entonces ya tenemos estos dos. Entonces pasamos a resolver las preguntas del chat. Todo bien. Vale, gracias, Amanda. Entonces pasamos a la pregunta. Nos preguntan, en el plano, el largo de la oficina es de 1,2 metros. Entonces si vamos aquí, no, el largo nos dio 0,3 metros. Entonces la primera es falsa. Después, si existe una mesa de 1,4 metros de largo, en el plano debería representarse con un largo de 70 centímetros. Ya, bueno, vamos a dejar este aquí como primero ahí un puntito. Vamos a hacer la siguiente porque esta hay que hacer más cálculos. Y bueno, un aumento en el plano de 5 centímetros en el largo de la oficina representa que el nuevo largo de ella es de 7 metros. Entonces, esta también hay que hacer más cálculos, así que a dejarlo ahí. Entonces, bueno, este primer cálculo que hice es más que nada para mostrarles cómo funciona esto del pasar entre el plano y la oficina al plano. Eso, pero no tienen que hacerlo siempre si es que no se los preguntan. Si se dan cuenta aquí, en la primera sí nos preguntaban, pero en la 2 y la 3 nos preguntaban otras cosas, así que mejor no hacerlo completo. Podrían haber sacado solo este y este no calcularlo, para no perder tiempo. Entonces ahora vamos a ver el 2 y el 3. Voy a borrar este de aquí. Perfecto. Ya, pero lo que siempre se va a mantener es que la razón es 1 sobre 20. Eso nunca va a cambiar. 1 sobre 20 y el 1 es el plano y el 20 es la oficina. Por ser así. Si existe una mesa de 1,4 metros de largo, entonces habría como aquí una mesa aquí de 1,4 metros de largo. Y ahí una mesa. En el plano debería representarse con un largo de 70 centímetros. Entonces aquí no hacemos cuánto. El ancho no importa porque no lo mencionan, pero en el largo del plano sí importa. Entonces queremos saber cuánto mide esto de aquí. Entonces, como ya sabemos cómo hacer estas relaciones, vamos a hacerlo de nuevo. Sabemos que 1,4, que es el largo de la mesa en la oficina, corresponde al 20. De la razón, porque la razón siempre se mantiene. Mientras que no sabemos cuánto es el largo en el plano de la mesa, pero sí sabemos que corresponde a 1. Entonces, de nuevo, regla 3, multiplicamos cruzado 1,4 por 1 y dividimos porque esta solo es 20. Y esto va a ser igual a 0,07. 0, denme un segundo. 0,07, sí. 0,07 metros. De nuevo, esto lo hago mental, pero si ustedes lo quieren hacer, es mejor que lo hagan en papel. Por si acaso. Y si quieren ver cómo sería un papel, por si alguien no recuerda esto. Lo más recomendable aquí sería amplificar por una potencia de 10.
Por ejemplo, si nosotros amplificamos por 10 arriba y abajo, nos quedaría 14 partido por 200. Aquí ustedes sí podrían hacer la división. 14, más tal vez que todos y todas se van a hacer esa división. Que sería 0, haremos 0, 140 es 0. Otro 0 más, hay un 400 entre 200 es 7. ¿Qué quedaría? 0,07 es lo mismo que aquí. O si no, si quieren un truquito más fácil, vamos a dividir por 2 arriba y abajo. Y nos queda 7 partido por 100. Y esto es de pasar de fracción a decimal. Con esta partida por 100 es muy sencillo, 0,07. Eso más que nada es como si quieren un tip. Ah, ya, tranquilo, Isaac, no hay, no hay problema. Estamos realizando el ejercicio 45 por si acaso. Aún no pasamos lista, así que no, no hay mucho atado. Entonces, bueno, ahí les mostré como que pueden dividir o pueden hacer como este div y dejarlo partido por 100. Pero ustedes ahí ven cómo les es más sencillo dividir. Lo importante es que no se van a quedar cortados por división. Eso es importante. Entonces, da 0,07. Entonces, este div es 0,07 metros. Y ahora nos dicen que medía 70 centímetros de largo. Entonces, esto habría que multiplicarlo por 100 para pasar a centímetros. Y nos va a quedar que esto es 7 centímetros. Entonces, no es, ¿verdad? No, entonces esta debería estar mala. Perdón, un segundo porque es claro que está mala esta, ¿verdad? Ya, sí, pero sí, debería estar mala. Así que la 2 no es, y bueno, por descarte ya saben, creo que es la 3. Pero vamos a probarla igual. ¿Dudas de la 2? Cualquier duda, en verdad. No, no tengo vergüenza ni miedo en preguntar. ¿Vamos bien entonces? Sí. Ya, si alguien entiende algo, por favor, pregúntelo. Entonces vamos a pasar a lo último. ¿Qué sería la 3? Un aumento en el plano de 5 centímetros en el largo de la oficina representa que el nuevo largo de ella es de 7 metros. Bueno, aquí se nos hace lo que habíamos hecho antes, porque sabíamos que esta medida es 0,3. Entonces, si le vamos a agregar 5 centímetros, 5 centímetros para pasarlo a metros, hay que dividir por 100. Esto es, bueno, podría ser 5 partido por 100. Y esto es 0,05. Y pasar de fracción decimal, que eso se supone que lo ven. Si el que no recuerda, puede preguntar también, por si acaso. Entonces, aquí me diría 0,3 más este 0,05. Entonces, la manera aquí arriba, eso sería 0,35. Ese es el aumento en el plano, porque dice un aumento en el plano de 5 centímetros en el largo de la oficina. Entonces, ahí está, 0,35. Representa que el nuevo largo de ella es de 7 metros, el nuevo largo de la oficina sería 7. Vamos a cacharlo. Entonces, una vez más, regla 3, la regla 3, en verdad, es todo aquí. Tenemos que el 0,35, que es el nuevo largo, corresponde al 1, en la razón, que es el plano. Y ahora el largo de la oficina es nuestra incógnita, y sabemos que esto tiene que corresponder a 20, que es el de aquí. Entonces, multiplicando cruzado nuevo, estos dos, 20 por 0,35, y vamos a ir porque está solo que es 1. No sé, con esto podríamos hacer 20 por 35 partido por 100.
Aquí una vez más, solo va a ser el cálculo. Si viene otra forma de hacerlo, bacán. Se va este y se va este. 2 por 35 es 70. Y 70 entre 10 va a ser 7. Entonces, si son 7 metros, sí es verdad. Entonces, ahí está que es la C. ¿Dudas de la 3 o de la 1 o de la 2? De cualquiera. Cualquier pregunta, en verdad. Me interesa mucho que quede todo claro. ¿Alguna duda o se entendió bien? Todo claro, profe. Ya, vagan Moisés. ¿Alguien más? En verdad, como que con confianza no me pueden ponerlo por el chat. Si quieren, pueden mandar, si les da incluso vergüenza, pueden mandarme un chat privado a mí para que solo yo vea la pregunta, en verdad. Cualquier pregunta. No. Ya, entonces, esta era la cuarta. A ver, el chat ahí. Ya, Isaac tiene la 22. Perfecto. Entonces, bueno, voy a guardar esto. Y bueno, voy a mostrarles que ahora soy la 45. Hacemos la aquí. Ya sale que es la E. Así que, o la pauta está mala, o no sé. Aquí dice que es 2 y 3. Claro, está en verdad. 1,4, 70 centímetros. Sí, está como. Un segundito. Hacemos esto. Hacemos esto. Nosotros teníamos que. Este medía 6, este medía 4,8. Era 0,3. Este era 0,24. Y aquí teníamos algo de 1,4. Que sería 0,7. Son 140 centímetros. Son 4 centímetros. Sí, no, está mal la pauta, por si acaso. Así que sí, lo que hicimos está bien. Perdón si los confundí, pero sí, así que ahí voy a corregir la pauta. Eso. Ahora sí vamos a seguir con lo que pregunta Isaac, la 22. Ya, no es de números y álgebra, pero no hay problema. Si no hay preguntas, no hay problema. Ya, tenemos aquí un sistema de ecuaciones. Esto no lo han visto todavía, lo van a ver, creo que antes de que termine el semestre, pero igual lo vamos a revisar. Dice, los monederos A y B tienen en conjunto 50 monedas en su interior. Siempre que les den como datos de este estilo, como siempre van a tener dos como conjuntos. En este caso son monederos, son el A y el B. Y cuando tengan en conjunto algo, siempre va a ser que la suma va a ser igual a 50, igual a lo que les dé. Por ejemplo, aquí dice, A tiene P monedas y B tiene Q monedas. Al tiro sabemos que las monedas de P más las monedas de Q van a tener que ser igual a 50. Ese dato siempre. Este es un clásico, no sé, cuando a veces hay como lápices, por ejemplo, siempre la suma de lápices va a tener que ser igual al total de lápices. Tiene sentido. Etcétera. Esta expresión es clásica. Y por otro lado, se sabe que sacando 5 monedas de A y colocándolas en B, ambos tendrían la misma cantidad de monedas. Entonces, vamos a representar estas dos cosas. Sacando 5 monedas de A. Entonces, las monedas de A son P. Aquí sale A tiene P monedas. Entonces, si le sacamos 5, va a ser menos 5. Y colocándolas en B, ambos tendrían la misma cantidad de monedas. Entonces, esto va a ser igual a la cantidad de monedas en B, que eran Q monedas, más las 5 que le vamos a agregar. Porque le quitamos 5 monedas al monedero A y se las agregamos al monedero B. Entonces, tenemos esto de aquí. Bueno, si tenemos este aquí, ya podemos descartar este. Podemos descartar este, por ejemplo. Y después nos quedan estos tres. P menos Q igual a 10, P menos Q igual a 5, P es igual a Q menos 5. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, en estos dos, el P y el Q están a la izquierda. Entonces podríamos aquí restar por Q para llevarlo a la izquierda también. Y nos queda P menos Q menos 5. Es igual a 5 y podríamos sacar este 5 de aquí porque ninguna alternativa está en un número a la izquierda, más 5.
Y nos va a quedar P menos Q es igual a 10. ¿Qué sería esta de aquí? Entonces la 22 sería la B. ¿Alguna duda de esta? Ahí Moisés. Isaac, perdón, ¿tú qué preguntaste? ¿O alguien más se entendió? ¿O quieren que repita algo? A ver, todo claro. Ya, vagan. ¿Alguien más que decir todo bien? ¿Ecuación de segundo grado? No. No, porque ecuación de segundo grado es cuando algún grado de la incógnita está al cuadrado. Por ejemplo, si hubiera habido un P cuadrado aquí, un P cuadrado aquí, un Q cuadrado, ahí se hubiera sido de segundo grado. Estos son sistemas de ecuaciones, cuando tenemos dos ecuaciones distintas. No sé si se aclara cómo lo preguntaste. Ah, sí, eso mismo. Un sistema de ecuaciones. Ya, entonces, no hay más dudas. Última oportunidad. En serio, cualquier pregunta. Sé que esto no lo han visto, pero igual, por si acaso. No, ya. Excelente. Entonces voy a ahorrar y bueno, si vamos a la pauta, ahora sí, la 22 sigue siendo la B. La 22 sí es la B, efectivamente. Más preguntas que tengan, pueden ponerlas por el chat, pueden decirlas por el micrófono. A ver, un segundo. La 59 y la 64. Ya, perfecto. Entonces, vamos por allá. 59. Ahí está, ya. Probabilidades. Si se lanzan cuatro monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo más tres caras? Y en general hay dos formas de solucionar esto. Está la forma, por así decirlo, la utilizando lo clásico. Y está la fórmula del triángulo de Pascal. Por ejemplo, si hacemos un triángulo de Pascal. No, yo creo que es más fácil el triángulo de Pascal, pero no sé si sea buena idea explicarlo ahora. Así que yo creo que la fórmula clásica es lo mejor. Entonces, como tip para preguntas de probabilidad estadística, probabilidad en específico, cuando les pregunten probabilidades de obtener a lo más algo, siempre pueden hacer como lo contrario. Pueden decir cuál es la probabilidad de obtener menos de 3, de obtener menos, menos de 3, más de 3 mejor. Porque miren, este a lo más, quizá alguien no lo entiende, pero si lanzamos 4 monedas y a lo más 3 caras, es obtener una cara, obtener 0 caras, obtener una cara, obtener 2 caras, u obtener 3 caras. Esas son todas las posibilidades que tenemos. Y la otra posibilidad restante sería obtener 4 caras. ¿Verdad? No sé si se entiende eso o hay dudas de esa. Es más que nada ver cómo a qué se refiere a lo más. Sí, profe, sí se entiende. Ya, buenísimo. Entonces, cuando salga lo más que calcular caras por separado, es mejor calcular el caso restante, que en este caso sería obtener 4 caras y hacer el complemento. El complemento es como restar. No sé, digamos que la probabilidad de obtener 4 caras es la probabilidad A. Si igual a obtener 4 caras, podemos calcular el complemento de A, que sería 1 menos la probabilidad. Probabilidad de A. Y esto va a ser la probabilidad de obtener 0 caras, o la obtener 1 cara, o la obtener 2 caras, o la obtener 3 caras. Eso igual lo van a ver ya el segundo semestre, creo que se ve esto de prioridades, por si acaso. Pero esto es para que tengan adelante. O por si quieren estudiar por su cuenta. Entonces, es mucho más conveniente, en vez de calcular cada una de estas 4 por separado, es solo calcular esta y aplicar esta fórmula de aquí. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 caras? Como son eventos independientes, porque si yo lanzo una moneda y después lanzo otra, el resultado de del primer lanzamiento no va a afectar al resultado del segundo. Son eventos independientes. Entonces queremos que, por ejemplo, o sea, en este caso queremos que la primera sea cara, la segunda sea cara, la tercera sea cara, perdón, y la cuarta sea cara.
Queremos que estas cuadras sean caras. Entonces, esto es simplemente multiplicar las prioridades. La primera, que la primera sea cara, es un medio. Y que la segunda sea cara, en general, el I en prioridades es igual a por un medio. Y que la tercera sea cara, es un medio. Y que la cuarta sea cara, es un medio. Entonces, esto sería 1 partido por 16. Y usando esta fórmula aquí, el complemento sería 1 menos 1 partido por 16. Y esto, si lo desarrollan, va a ser 15 partido por 16. Que sería la letra E. ¿Dudas de esta pregunta? ¿Cualquier duda? ¿No se entendió bien? Soy Moisés, tú le preguntaste, no sé si entendiste o te sí, profe, sí, se entendió. Ya, espectacular. ¿Alguien más que tenga dudas de esto? Bueno, como les dije, esta es materia que aún no han visto, pero por si alguien ahí se motiva para estudiar más, por ejemplo, o si está viendo esto, no sé, en el colegio, esto puede ser útil. Ya, creo que no hay más dudas, entonces vamos a pasar a la otra, que es la 64. Ah, bueno, dije que esta era la E, y en la pauta, ahí está la E. Después ahí les van a mandar la pauta, por si acaso. Con estos resultados también les van a subir la pauta, para que sepan. Y después la 64. Sería esta de aquí. Ah, ya, esta es combinatoria. Dice, considera los dígitos 1, 2, 5 y 9. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas o verdaderas? Se pueden formar 64 números de 3 cifras distintas con dichos dígitos. Vamos con la primera. Que ya, tenemos 3 cifras distintas. Entonces vamos a decir ya, aquí hay una cifra, aquí hay otra cifra y aquí hay otra cifra. Entonces lo que seguí es como cachar cuántos números pueden ir en cada cifra. Entonces, en el primer número, ¿cuántas cifras pueden haber? Pueden haber 4. Puede estar el 1, puede estar el 2, puede estar el 5, puede estar el 9. Cualquiera de esas opciones puede estar. No lo mismo cual sea, lo importante es que haya alguna de estas 4. Después, en la segunda cifra, como son cifras distintas, solo pueden haber 3. Porque una ya salió. Y como no se puede repetir, van a haber 6 y 3. Nos da lo mismo cuáles estén, cuáles no estén, pero solo pueden ser 3. Y para la siguiente cifra, para la tercera, es lo mismo. Van a haber 2. Porque ya salieron 2, entonces nos quedan 2. Y esto de aquí, ¿qué hacemos? Simplemente le ponemos signo de multiplicación aquí. Y nos va a dar 12, 3 por 4, 12, por 2. Y esto va a ser 24. Entonces, la primera es falsa. Después la segunda. Se pueden formar 12 números de 2 cifras distintas de nuevo, con dichos dígitos. Entonces, tenemos un número de una cifra, 2 cifras, y lo mismo. La primera cifra puede tener 4 números, son el 1, el 2, el 5, el 9, lo mismo cual sea, y la segunda puede tener solo 3, porque son distintas. Importante, si aquí no dijera distintas, si dijeran como pueden repetir cifras, aquí ya no habría un 4, porque podemos repetir. Pero como nos dicen distintas, solo vamos a tener 3 aquí. Ponemos aquí el por, y 4 por 3 es 12. Bueno, esta era no, esta era sí. Y por último, la número 3. Va a ser, se pueden formar 6 números pares de 4 cifras distintas con dichos dígitos. Entonces vamos a tener, son 4 cifras distintas. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4. Pero nos dicen aquí, muy importante, 6 números pares. Es muy importante eso porque este número de aquí, el último, es el condicionado, porque bueno, posiblemente sabrán esto en la primera clase, que un número par es cuando el número termina en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0. Cualquiera vez, si termina en cualquiera de esos números, es par. Y en caso contrario, es impar.
de las cifras que tenemos aquí, se van a dar cuenta que solo el 2 es par. Entonces aquí solo hay una cifra posible, que es el 2. Las otras 3 no sirven para nada. O sea, no sirven para formar un número par. Entonces tenemos eso de ahí. Y ahora sí podemos hacer lo mismo que antes. El primer número. ¿Cuántas cifras pueden haber? Son 3 nomás. Importante aquí. Porque la cuarta ya es el 1. Ya es este de aquí. Este aquí sí o sí sabemos que va a ser un 2. Entonces, ¿cuántas nos quedan aquí? Nos quedan solo 3. Después, en la segunda cifra, ¿cuántas pueden haber? Pueden haber 2. Porque 3 menos 1 va a ser 2. Nos quedan solo 2 cifras disponibles. Y para la tercera cifra nos va a quedar solo un número disponible. Entonces, haciendo la multiplicación, nos va a quedar 3 por 2, que va a ser 6. Entonces, sí, es correcto. Entonces, aquí sería la 2 y la 3. ¿Dudas de esta pregunta? Cualquier duda, ahí como dices que preguntaste, no sé si se entendió. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Ya. Sube. Entonces, pregunto por más dudas. Cualquier duda. A ver, ya pusieron. Ah, ya. Nadie no entendieron el último uno. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la nueva, esta última. Tenemos que, nos dicen, se van a formar 6 números pares. Este el pares es clave, de 4 cifras distintas con dichos números, dichos dígitos, perdón. Entonces nuestro número va a estar ahí. Y podríamos hacer lo mismo, pero tiene que ser par. Como tiene que ser par, esta última cifra de aquí, tiene que sí o sí ser un número par. Porque si la última cifra es impar, el número ya es impar, no, y no sirve. Entonces, estos de aquí son los números pares. Ahí deberían recordarlo. Y de las cifras que teníamos, que eran el 1, el 2, el 5 y el 9, solo el 2 cumplía con ser par. Entonces, esta última cifra solo tiene un número posible, que es el 2. No puede ir el 1, no puede ir el 5, no puede ir el 9. Porque no cumplen con el requisito de que sea número par. Ahí entendiste. Y entonces, bueno, como el último dígito ya está ocupado, aquí nos quedan 3, aquí nos quedan 2, y aquí nos queda 1. Y ahí era 3 por 2, que era 6. Ya, vagan que se haya entendido bien. ¿Más dudas? ¿Cualquier otra duda? ¿No? Ya, entonces, por mientras llegue, mientras si piensan, si tienen más dudas, voy a pasar a asistencia ahora. Entonces, vamos a partir con la sección 1. Ahí ya. Entonces, vamos a ver el chat. Sí, voy a estar viendo el chat, los participantes por si acaso, pero si me salta alguien, avíseme, por favor. Entonces ya, Amanda está, Antonio está, ¿qué más? Está Constanza, Cristóbal, Isaac, está Javiera. Está Luciano, está Moisés, ya, me faltó alguien, está Montserrat, ahí sí, alguien que me haya saltado, está Kimberly, ahí sí. No sé si falta alguien. Porfa, si falta alguien, ahí se me. Para dejarlo ausente. Ahí están quienes puse presentes. ¿Falta alguien o no? Están todas y todos.
Ya, voy a subir que no falta nadie. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, entonces no deberían haber 9 personas. Faltó alguien, por favor, avíseme para que no quede ausente. Después, sección 3. Vamos de nuevo. Está Antonio. Está Benjamín. Está Francisco. Está José. Está Nazarena. Está Nicolás. Está Sofía y creo que tenemos también así. Bien. A ver. Ya, Javier Delgado. Y a Daniela Vega se le cortó la luz. Ya. Entonces, a ver, dame un segundo. Perdón, Javier, por soltarte. Y a Daniela. Ya, cuando presente. Eso sí, recuerden a Daniela que tiene que mandar un mail al correo www.inc@gmail.com, por si acaso. Eso. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10, sí, aquí está Daniela. Ya. Perfecto. Diría que no me salté a nadie, así que hay que guardar. Ya. Entonces, ahora sí vamos a seguir. ¿Alguien tiene más dudas del ensayo? Cualquier duda. No. Ya, mientras si alguien se acuerda, se le ocurre alguna duda, vamos a hacer la 44, que era en teoría la única pregunta que ya la habíamos visto en materia. Así que esta, si esta la tuvieron mala, yo me preocuparía ahí un poquito más, quizás. Si el resto lo tuvieron malo, en verdad tiende a ser irrelevante. Pero esta sí es importante que sepan hacerla, porque esta ya la vieron en clase. Entonces, en la figura adjunta AB. Paralelas CD, paralelas F. Siempre es importante que sean paralelas, esto para ser tales, siempre es importante. Dicen AC mide 2 centímetros, CE es igual a BD, es igual a 5, entonces este mide 5 y este mide 5. ¿Cuánto mide BF? ¿Cuánto mide todo esto de aquí? Entonces aquí, por ejemplo, una forma sola y varias formas solo porque tales tiene como hartas igualdades. Digamos que ya, este va a ser nuestra incógnita, por ejemplo. Y vamos a hacer la relación de que AC partido por CE es igual a BD partido por DF. Esta es una forma de hacerlo por sí. Si alguien tiene otra ahí, dígame qué forma lo hizo y podemos también revisar, comprobar que no, por si acaso. Entonces, AC es 2, CE es 5, y esto va a ser igual a BD que es 5. Y DF y E es nuestra incógnita. Entonces tenemos esto aquí, de aquí, bueno, podemos multiplicar el cruzado, pero lo habían visto en clases de ecuaciones. Nos va a quedar 2 por X. Y esto es igual a 5 por 5, 25. Entonces 2X es igual a 25. Y dividiendo por 2 a ambos lados, para despejar el X, nos queda que X es igual a 25 medios. Y esto es lo mismo que 12,5. Entonces, ustedes pueden decir que nuestra alternativa correcta pudo haber estado extractor, de hecho. Pero lo importante estaba entonces. Entonces, algo faltaba y era que nos preguntaban por BF. Muy importante. Y entonces tenemos aquí que BF es 5 más X. Entonces sería 5 más 12,5. Y esto va a ser igual a 17,5. Entonces, ahí sí, era la A. ¿Dudas de este? Repito, me importa a mí mucho que este ejercicio sí lo hayan podido hacer. Porque si no hay como hay problemas. De hecho, creo que este sí lo dieron bueno porque no tengo anotado como las que más se han equivocado. Así que, ¿dudas de este? Cualquier duda que no se haya entendido, cualquier duda que haya quedado de tales,
No, seguro, seguras. A ver. El 61, perfecto. Entonces ya, hacemos la graduación. La 44 era la A y si nos vamos a la pauta, sale que efectivamente es la A. Entonces me dieron la 61. Ah, ya, está interesante. Dice, se tienen tres cajas con dos bolitas del mismo tipo dentro. Una de color azul y la otra de color rojo. Si se extrae al azar una bolita de cada caja, ¿cuál es la probabilidad de que se extraigan tres bolitas rojas? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la caja 1, la caja 2 y la caja 3. Y vamos a hacerlo un poco con la misma, ¿no? Ya. Una roja y la otra azul. Ahí, ahí y ahí. Entonces están todas nuestras bolitas. Eso es lo que tenemos. Y se extrae al azar una bolita de cada caja. Entonces aquí vamos a sacar una. Aquí vamos a sacar una y aquí vamos a sacar una. La probabilidad de que las tres sean rojas. Entonces podemos ir caja a caja. ¿Cuál es la probabilidad de que saquemos una bolita roja en la primera caja? Sería 1 partido por 2. Esto es casos favorables partido casos totales. Hay una bolita de 2 en total. Entonces la probabilidad es un medio. ¿Cuál es la probabilidad de que en la segunda caja saquemos la bolita roja? De nuevo, 1 partido por 2. Y por último, la tercera caja va a ser exactamente lo mismo, uno partido por dos. Y lo que queremos es que estos tres eventos ocurran al mismo tiempo. Entonces, esto sería como que ocurra este y este y este. Y recuerden, el y en probabilidades en general es una multiplicación. Entonces, aquí tenemos un por y aquí tenemos un por. Entonces, va a ser un medio por un medio por un medio, que sería la B. Esto sería un octavo. Ahí estaría. ¿Dudas? ¿O se entendió bien? ¿Cualquier duda en verdad? Ah, ya. Sí, no, en general no era tan complejo. Sí, también cosas de como tips como para la prueba. Como la prueba en general está bien nerfeada con respecto a la PSU, por ejemplo, a la que yo le di. Como que los ejercicios que aparecen no van a ser tan largos. Así que si creen que va a ser algo, si le está dando algo gigante, es bastante posible que estén haciendo algo mal. Ya los ejercicios no voy a decir que son fáciles porque no son fáciles, pero no son largos, por lo menos. No van a estar más de 5 o 10 minutos en un ejercicio, como desarrollando, por si acaso, para que lo sepan. En general tienden a ser más cortos. Eso. ¿Dudas? ¿Más dudas de esto? ¿Cualquier duda? No. Ya. Entonces, ¿más dudas del ensayo también? Los ensayos, si quieren ahora podemos resolver dudas de materia también, cualquier concepto que no tengan claro, me pueden preguntar ahora, aprovechen como este espacio de preguntas. Nada, también pueden hacer preguntas más administrativas si quieren. No sé cuándo será el próximo ensayo, qué materia van a ver ahora, no sé, cualquier pregunta en verdad, puede ser. Si no, ahí vamos. Vamos a buscar otra pregunta para hacer. Antes de número, sí, Alfredo. A ver. La 58. Perfecto. Entonces vamos a hacer la 58. Vean qué pregunta. Entonces. Ahí está. Ah, ya. También está en triple. Si se lanzan tres monedas, ¿cuál es la probabilidad de que no se obtengan dos caras seguidas ni dos sellos seguidos? Entonces aquí era un poquito confuso esto. Antes había otro ensayo que era más confuso. Este creo que es un poco más claro.
que es que no se obtengan dos caras seguidas ni un sello seguidos. Entonces, dos caras, o sea, lo que buscamos es que sea o cara, sello, cara, o que sea sello, cara, sello. Estos son los únicos dos casos donde no hay dos caras seguidas ni dos sellos seguidos. Todos los demás sí lo tienen. ¿Se entiende eso o quedan dudas de eso? Esto es como la clave de la descripción, ¿verdad? El resto es más que nada calcular. Es como la base. ¿Sí se entiende? Ya, buenísimo. Y después sería más que nada cuál es la prioridad de este y la prioridad de este. ¿Cuál sería la prioridad que ocurra este? Sería la prioridad que el primero sea cara, sería 1 partido por 2. Por la prioridad que el segundo sea sello, va a ser 1 partido por 2. Y la prioridad que el tercero sea cara es 1 partido por 2. ¿Por qué? Recuerden, estos son eventos independientes. Entonces, que este sea cara y que este sea cara no influye en que este sea sello ni en que este sea cara, sino que son por separado. Entonces, la prioridad de tener una cara es 1 de 2, porque o es cara o es sello. La prioridad de tener sello es 1 de 2 y la prioridad de tener cara es 1 de partido por 2. Y haciendo aquí lo mismo, les va a dar exactamente lo mismo. Un medio por un medio por un medio. Entonces esto va a ser un octavo. Y esto de aquí va a ser un octavo. Entonces, ¿cuál es la prioridad que ocurra? Este o este, cualquiera de los dos, cuando es un O, es una suma. Eso, clave. Cuando es un O es suma, cuando es un I es multiplicación. Queremos que ocurra este o este, por ejemplo, entonces va a ser una suma. Entonces va a ser un octavo más un octavo. Y esto va a ser dos octavos. Esto va a ser un cuarto. Que ocurra o este, pero nosotros queremos que no ocurran, no se obtengan. Entonces, una vez más, podemos hacer el complemento, que va a ser 1 menos la prioridad que ocurra cualquiera de los dos, que va a ser un cuarto. Esto va a ser 3 cuartos, que sería la D. ¿Entiendes? D. ¿Por qué se le resta? O sea, ¿por qué a un entero se le resta el 1 cuarto? Es que me perdí. Ah, ya. Sí, claro. Porque aquí tenemos lo mismo que tenemos en el pasado, donde era obtener al menos 3 caras. Esta prioridad que no obtengan 2 caras seguidas es lo mismo que 1 menos la prioridad de que sí se obtengan. Lo que quería, porque no quería. Entonces, lo que no queremos ocurra es que sean dos caras seguidas o dos sellos seguidos. Entonces, ahora, ya me siento. Yo estoy esperando que vas a esperar. Si de hecho, toda la razón. Porque no está. Si de hecho, aquí calculamos la prueba de que no sean dos caras seguidas, ni dos sellos seguidos, y aquí también, un cuarto, sí. Toda razón, me disculpo por eso. En este caso sería la B. Restarle el 1. Sí, no, porque recapitular un poco. Se obtengan es de no obtenerlo. ¿En qué casos no obtenemos eso? Cuando es este y cuando es este. Estos son los dos casos donde no se obtienen dos caras seguidas ni dos sellos seguidos. Entonces, cada una.
De que ocurra esta o esta es la suma simplemente. Y ahí no está esta. Dudas de esto. Confundí, entonces pregunta nada más para que quede claro. Los resultados del ensayo deberían estar antes del lunes. Semana, quizá antes. Listo, por si acaso. Solo faltan las otras materias que manden sus resultados. Para que puedan ahí recibir sus resultados. ¿Cuáles fueron buenas, cuáles fueron malas? Y bueno, no sé si va a haber un feedback mayor a ese. Esto y bueno, prepara su. También la bauta como esta misma que está aquí. ¿Todo por si acaso? Sí, bueno, pues sí, la bauta está. Cápsulas de resolución de las preguntas. Da videos cortitos donde se resuelve pregunta a pregunta. Eso no es seguro, pero es probable. Estamos tratando de hacerlo. Eso va. Así que. Las clases, la otra semana van a haber clases normales, o sea, se va a hacer materia, el lunes se va a pasar potencias y raíces, el miércoles se va a pasar área y perímetro, por si acaso. Así que, recuerden, por si alguien aún no agacha, las clases parten a las 6:25, no a las 6:30. Lo digo por el modo anterior, no por este, no porque alguien llega tarde ni mucho menos. Pero ahí va a quedar, parte de 6:25 a 15 minutos de descanso. Y después a las 7:50 no es el otro módulo. Perfecto.